Los disturbios en Nicaragua no paran. Tras una nueva serie de protestas y bloqueos en las carreteras, dos trailers costarricenses quedaron atrapados en la localidad de Chontales. Desde la Cámara de Comercio, descartaron que ellos hayan sido víctimas de violencia o cualquier ataque, pues tienen reportes que el pueblo nicaragüense está molesto contra su propio gobierno. El comercio con la región evidentemente se hace de forma terrestre. Por ahí transitan, por nuestra frontera norte, transitan aproximadamente 80.000 contenedores, tanto de exportación como importación anualmente. Evidentemente tenemos una afectación con respecto a ese tránsito, no solo el que se queda en Nicaragua, sino para el que va al resto de la región centroamericana. Hay algunos bloqueos en carretera, sí resaltarles que esto no es un tema de vandalismo, es un tema de bloqueos que se dan en producto de lo que sucede en Nicaragua, y se han quedado algunas unidades, por decirlo así, varadas en medio de bloqueos, y ha costado que el tránsito o las mercancías fluyan como fluyen normalmente a la región centroamericana. Tras una nueva manifestación, se presentó uno de los hechos más lamentables de las últimas horas. Una vez que derribaron un llamado árbol de la vida, sucedió lo peor. Un fotógrafo y cineasta guatemalteco, identificado como Eduardo Spiegeler, murió luego de ser aplastado. Fue tras varios segundos después que las personas alrededor se dieron cuenta de lo sucedido, pero al tratar de salvarle la vida, ya era demasiado tarde. Este miércoles se realizó una reunión entre estudiantes universitarios opositores y el presidente Daniel Ortega, en donde le pedían el cese de los ataques, mismos que ya llevan varias semanas. Si aquí hubiese un ministro de gobernación, se le metíamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Desde Costa Rica, lo que esperan es que pronto termine todo para que el comercio con Nicaragua y con el resto de la región se desarrolle con normalidad.